Estamos de vuelta. Aquí la primera partida. Quiero suponer, Bichotto, corrígeme si estoy equivocado, de lo que viene siendo ya Loser Finals. Lo que viene siendo Dani contra Chaos. Aquí vemos como Chaos trae a uno de sus secundarios, siendo Didi. Y pues Water Off. O Dani trae a Wolf. Que... pues estaría todo bien. Bichotto sí es la primera. Muy bien, muchas gracias. Pues vemos una partida hasta ahorita, pues podríamos decir que hasta pareja. Los porcentajes son pues ya básicamente. Uy, qué buen seedrop a Spike. Y así es como toma la delantera ya Dani. Perdón, Chaos. Ya con ese buen Spike. Tenemos aquí ya, pues aquí Chaos intenta buildear un poco de la ventaja antes de que le quite la stock Dani, que ya pues está en un porcentaje bastante alto, y sabemos que Wolf es un personaje que pues ya en estos porcentajes no batalla nada para matar. Pero ese error que tuvo de haberse salido del escenario le costó bastante. ¿Para qué? Pues sí, de hecho ya está hasta el punto, no escucha tanto. Ahí venimos. A ver, te acompaño. Acabo de regresar, vi que terminó la primera partida, pero no vi quién ganó. Bichotto, mi comentador oficial. Sí, Andalgo andaba diciendo que se rebotó, se armó algo así, no estoy seguro. Pero bueno. Ganó Chaos, muy bien, gracias. Pues van 1-0, favor, Chaos. Chaos cambiando a Wario. Tratando de, no sé si Luna le gustó tanto el matchup o si de plano está intentando jugarse la mente de Dani, escogiendo varios personajes para que no se logre adaptar del todo, cambiando también así pues su estilo de juego. Wario un personaje bastante, pues, bastante competitivo, que realmente nunca estás en ventaja contra Wario si está cargando constantemente el... De momento, de todos modos, vemos que aún así la ventaja la tiene ahorita Dani. Blank acaba de llegar. Gracias por relevarme, Blank. Ya me voy. Blank se acaba de ir. Parece que no me va a relevar. Qué triste. Pero bueno. De momento tenemos a Chaos en una situación pues bastante no tanto favorable. La tarde en el edge. Y es una partida de todos modos aún así muy... bastante pareja en lo que viene siendo Toxic por sí. El WAF no sé qué tanto tiempo tarda en cargarse, la verdad, completamente, pero ese semi spike con los skills de downer con el 3 fue suficiente ya para terminar con la herida de Dani y darse la ventaja de stock, que pues ya en stock ya vamos parejos, pero el porcentaje consiguieron 37% ya un poquito más. O sea, si le que parcializar quitar la vida antes de cualquier cosa, y el último día que se le lleve con un down throw para algún tipo de electro en este caso, y pues intentando volver luego con la moto del escenario, y un muy buen poke para conseguir el grab y hacer un tech chase y ahí
Dani con su propio Tixi no pudo hacer nada. Ya tenemos el Guap completamente cargado. La bici que termina alimentando un poquito más el Guap, que incrementa el knockback. Dato falso, por cierto. Y un backer que estuvo bastante cerca de matar. Tenemos el Chomp, que algo me dice el personaje, pensé que iba a matar, pero... Y un error que tuvo al no irse... ¡Buenos días, Mandy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nunca viste ese meme? No. No lo veo. Perfecto. Pues ya tenemos una posibilidad bastante importante de Wash, que consiguió nomás el primer hit, el último hit, perdón. El 8 que pues... Desgraciadamente para Chaos y afortunadamente para Dani, no más. Un parry up smash bastante bueno para castigar el aéreo por parte de Dani. No practicó sus smooths. Y. Pues Chaos ahorita va controlando bastante el neutral. Y ahorita, pues básicamente un dash attack, un backer incluso. No, un backer no. Ya podría acabar con la idea. Sí, un dash attack lo lleva fácil para cualquiera de los lados. Vamos 2-1, por favor. Chaos parece querer retomar ahora. Tío, perdón, 2-0. Por favor, Chaos, que Chaos parece querer retomar otra vez el camino en las Grand Finals después de que, de hecho, Dani fue el que lo mandara a luces. No estoy seguro de ese dato, según yo sí. Ya me confirmo. Efectivamente, 3-2 quedó contra Dani. Entonces, pues vamos a ver. Según ya la partida pasada fue un reverse 3-0, vamos a ver si Chaos puede evitar ese suceso o vamos a ver si Dani lo repite. No estoy seguro de qué mapa nos vamos a ir, pero pues a final, muy bien. Ahora pues vamos, vemos el cambio por parte de ambos. Chaos cambiando a Joker y en este caso Dani cambiando a Lucas. Vamos a ver qué hacen ahora, vamos en final. Y comenzamos este tercer juego aquí en lo que viene siendo Final Destination. Una partida pues bastante dominante, al menos el set por parte de Chaos. Esta partida pues todavía estamos en parte de desarrollo neutral y un pequeño lecho por parte de Dani, que desde el momento tiene la ventaja, aunque Chaos ya no tarda en configurarse. Que con los pistolitas pues, está consiguiendo pues, balancear un poquito y ese side lo alejó mucho, pero ya no pudo capitalizar con el con ese error que tuvo Dani. Ya consiguió este Chaos Capsen y lo que va a intentar ahora es conseguir una situación en la que mate con Backer. Que pues, Lucas al ser un poco floaty pues no está tan fácil conectar los típicos combos de Joker. Y un counter que bastante bien esperado por parte de Dani. Y ya con eso se le termina el Arsene, que aún así pues va a intentar conseguir el backer Chaos. Y estuvo bastante cerca de salir mal todo eso, pero pues afortunadamente pues, para los dos no pasó mayor. Un Ledge Trump y contra Chaos que no le salió bien. Así que pues continuamos con el stall y el downer por parte de Dani, que logra castigar bastante bien ese intento de ledge por parte de Chaos. El Chaos y con ese upsmash llevándose la vida para emparejar este pues combito de Lucas para hacerle 23% a Chaos y Chaos con sus pistolitas tratando de atacar de onda a Dani, pero en el momento Dani está manteniendo bastante bien su postura y por lo tanto la ventaja que tiene con ese 24%. Vamos a ver si Chaos puede hacer algo con ese Joker y bastante bien esperado por parte de Dani ese counter para poder pelear con ese neutral beat. Bastante buen bait, ¿no? Ya con eso pues, ya tiene la ventaja ahorita contra Chaos y vamos a ver si logra mantener esta ventaja. Bastante grande de una stock que consiguió, su Chaos ya puede incluso ir bastante bajo. A ver si puede incluso manejar la partida, que logra hacerlo. Arsene ya sé que se está tomando por la ventana. Falta que será unos 5 o 10 segundos en los que consigue Arsene otra vez. Yo sigo con eso y lo consigue. Y bastante bien esperado de nuevo. Y Chaos no sé si no mashió lo suficiente o pues. Se perdía ni siquiera mashió.
Y el tercer juego va para Dani. Se la congelaron al vato. No repito lo que viví, no repito lo que viví en el micrófono. Ok, no lo entendía. Pero bueno. No sé bien a dónde nos vamos a ir. Veamos ahora qué es lo que escoge. New Port City no sé si será legal, pero si quieren darle ahí pues esta partida se va a alargar probablemente a los 8 minutos. Pero aún así, Townland City va a ser nuestro siguiente destino. Caos volviendo a su clásico Sonic después de 3 partidas en los que no lo tocó. A ver si logra llevarse este último juego que le falta ya para encontrarse con Fragoso en Grand Finals. Lucas contra Sonic en Townland City. Entonces, tenemos aquí esta partida, este cuarto juego, en este escenario con un planeta de fondo. Vamos a ver cómo se desempeñan ambos jugadores. La verdad no conozco mucho bien este matchup, supongo que Lucas puede mantener más o menos al borde a Chaos con el Game Fire, pero pues aún así es que Chaos tiene pues bastante buen juego y bastante diferente a lo que se ve contra muchos Sonic. Vamos a ver si su agresividad con Sonic logra darle la victoria en este cuarto juego. Y la paciencia que está teniendo Dani y el buen Punish con el tiempo que está teniendo nos llevan a un juego simple. Y un buen Punish a ese... estuvo bastante cerca de conectar eso. No logra ningún como con ese Neutral Beat. Caos muy buena saltando para... ese Robertín le costó la vida. 69% para Dani. Y así como este fácil llega, fácil se va. Una serie de downfields que logran conseguirle 48-49% de acabos entre otras cosas que hubo antes. Pues ese... eso es PK Fire y pues hasta ahorita bastantes buenos diseños defensivos por parte de Dani, que no han logrado acabos dejarte y... muy buena fecha de interacción. Ese Punish a que Chaos haya ido para afuera con ese downer, conectarlo al down smash. En este momento ya no es feliz bastante importante por parte de Dani de llevarse ya 2 stocks de ventaja. Va a ser que Chaos ya, y ya se va a quedar que lleva listo. Y pues Chaos la tiene que jugar bastante bien en esta siguiente vida. No va a dejarse baitear de nuevo para poder llevarse esos 2 stocks que le faltan. Vamos a ver si Dani tiene lo y Dani tiene lo que necesita para seguir baiteando. O ya tener un buen muy buen fin para poder seguir sacando sus fondos. Y Chaos parece que de momento lo está controlando bastante bien. Que ya se va a hacer una conecto. El Chaponti que lo está con el Nari no pudo. Y el Chaponti bastante bueno con una perde por parte de Dani. Momento Chaos parece que quiere jugar demasiado agresivo y pues, Dani se lo está regresando bastante bien con todos los opciones. Y ese back si hubiera ocurrido se lo hubiera llevado. Y ahorita pues Dani está realmente bastante cómodo y bueno, pero ya le quitó totalmente, lo aventó ese sillón en el que estaba Dani. Y ese Neutral Beat que no lleva nada, un up smash por parte de Dani tratando de punishar que tampoco lleva nada. Y un pequeño punish por parte de Chaos a eso. Aún así pues ya tenemos a Chaos con un porcentaje considerablemente alto. Posiblemente si Dani procede a hacer un Neutral Beat sería ya las cosas para Chaos, pero Chaos de momento está progresando su velocidad para poder controlar a Dani. Y un down tilt a F-Max se lo lleva completamente. Y este es el segundo juego para Dani. Lo vamos a jugar 5 en este. En esta Losers Finals. Está contemplando Dani ahorita que banear. Pero Chaos se hidrata. Hidrata en su show. No. No debe hidratarse. No, no se lo olvide. Se me va a hidratar yo también. Todo bien, todo bien. Nos vamos a Pokémon Stadium 2.
termina el reversal. Veamos a ver si puede lograr este Luis el reversal otra vez volviendo a Sonic. La verdad desconozco porque Chaos no vuelve a los primeros personajes con los que ganó los primeros juegos, que vienen siendo Mario y Ocarina, sin jugar al principio, la verdad. Parece que tenemos un pequeño break para tomar agua y ya con eso volvemos. Ya estoy en Pokémon Stadium 2, un diseño bastante neutral para todos. Ambos personajes logran lograr llegar en un salto a la plataforma, así que pues, realmente aquí es cuestión de quién logra mejor utilizar el layout para sentar. Ah, sí, Diddy Kong, gracias. No sé por qué no ha sacado causa a Diddy Kong, ¿no? Pero pues sus razones tendrá. De momento pues una pequeña ventaja que tiene Dani, que queda borrada completamente mientras lo estaba diciendo por parte de Chaos. Tiene el éxito que la última vez pasó eso, lo salió mal y casi logra Lucas aprovechar para eso, pero Chaos encontró volver a pelear. Y un upper que ahora sí conecta todo. Un air dash que logra esquivarse el incidente este por aquí para poder seguir viviendo. Y vamos a ver qué sale de este air drop. Y ahí ya se decía hacer un enforcement de la manera en la que se posicionó para poner ese air dash, pero es que no. Y ese air backer que salió el surf spot, entonces que lo iba a matar. Y no es el air drop que tiene con el papi. Y vamos a ver si usa la opción correcta para llevarse a la primera contra Dani de este juego. Un backer por parte de Dani. Vamos a ver si logra algo con el PP Twitch. No, pero lo está evitando para que caiga en sus manos, lo cual no cayó en sus manos, cayó en su cabello, no sé cómo. En su cresta. Ahorita ya ambos jugadores buscando kill option. Y se viene el extra por parte de Dani, un PP Fire que lo deja un poquito afuera y el Downer que no logró conectar. Y un Uptil que si lo hubiera agarrado se lo hubiera llevado. Y un Aptro que estuvo a punto de matar, pero nomás le faltó abrirse unos palos. Sin embargo, ese Uptil, la segunda es la vencida. No hablamos de eso aquí, pero sí. Ya la primera vida fue quitada y la segunda vida de este juego también. En este momento los jugadores ya están un poco más parejos y el Chaos tiene un poquito de ventaja tratando de agrandarla, sin embargo no logra convertirse en ese combo de estilo. Ya van varias veces que cuando lo esperan la mera orilla Dani lo que hace es simplemente mer y Chaos se lo lleva ahí. Nunca había visto a un Sonic matando en el equipo. Yo he visto a Chaos en un par de ocasiones. Le gusta mucho matar con ese movimiento, sin embargo pues no es la mejor opción en muchos casos. Pero pues supongo que lo he permitido de hacer la nota. Vamos a ver qué pasa con este pequeño exploit que está teniendo Chaos y este smash que no logra llegar a nada. Sin embargo ya van como tres backers seguidos que juega, que ambos ahí como todos los años conseguido. Y se quedó con un salto de Dani y desgraciadamente tocó en la parte de abajo del escenario, por lo que no pudo hacer su segundo salto. En este momento la ventaja la tiene Chaos con dos vidas, bastante buena ventaja, y ahora lo que quiere ganarse tiene que jugar un poco más paciente sin dejarse llevarse todo y sin que pierda su stock, ya que sería de torneo. Más bien ahora necesita hacer lo que estaba haciendo Dani todo este set, que ha sido pues bait and punch. Al parecer lo está intentando, sin embargo ahí no logra conseguirlo suficiente. Muy buena build tratando de evitarlo y ese up smash que lo único que consiguió Dani ya que fue el último que ahora muy buen punch ese PK Fire con ese finde. En este momento pues vamos a ver si Chaos logra hacer lo más, la cantidad mayor de daño posible, que en el momento la ha hecho. Y ese daño que por no, ese spin dash traicionero lo llevó hasta ese neutral beat. No sé si es no, pero es un ataque. Ese fue un ataque bastante traicionero. En este momento Chaos ya
Ahora sí se intentó ir con todo en su última vida, pero lo traicionó bastante ese comentario. Momento sigue en cero, que la recasa es bastante bueno, y ese dash que no logró pronunciar bastante debido al bastante buen drift que tiene Lucas. Acabas esta vez, pero bastante porque está haciendo bastante bueno. Sí, por lo menos no han pegado. Y ese no trae drift si logró pegar. Ese es que no logró pronunciar porque quedó muy lejos de él. Y pues, un backthrow. Vamos a ver qué pasa. Ese Smash Skull a nada conectar, a un primo 2 de haber conectado. Acaba de estudiar ahorita, si está. Esto es bastante desesperado y quiere el honor. Quiere ganar este torneo y quieres hacerlo ya. Vamos a ver un backthrow, vamos a ver cómo hace hacer este Edgeguard. Pensé que iba a ser un grab, pero se le quita luego de encima con esos ya. Y está lanzando bastantes tipos de daños ahorita. Y cada neutral beat que hizo Dani lo ha esquivado bastante bien caos con ese. Con ese spring. Con ese resorte. Y de hecho sí, ya estamos entrando al último minuto de este juego. Vamos a ver si Caos va a intentar irse por el. Oh, y ese backer se lo hubiera llevado facilito. Vamos a ver si pues, parece que Caos ni siquiera se ha dado cuenta del timer, o a lo mejor sí. Pero pues de todos modos va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para matarlo. No se ve que. No se ve que esté corriendo realmente. Solo está consiguiendo más porcentaje y pues, va a aprovechar cada oportunidad que tenga. Ese dash attack que mete. 25 segundos que en este juego, un down tilt que pues, ya por el porcentaje no va a llevar a nada, y ya se acabó, se dio cuenta del timer, así que ahora sí está intentando espelear lo más posible para no perder esa vida en 59%. Tiene ahorita 130% de ventaja más o menos, y ya con estos 6 segundos ya tiene que ser un movimiento por parte desesperado parte de Dani, que pues Dani ya parece que ya se rinde completamente. El tercer juego se le lleva a Caos. Y nos vemos en Grand Finals. Caos contra Frag. Vamos a ver si Caos logra llevarse el oro. Se va a jugar otra vez. Sí, la neta.